muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en DGSTV. Recuerda que estás en DGSTV TV Aprendiendo. Yo soy Leslie Flores. Bueno, estamos iniciando con el programa del día de hoy de nuestros alumnos. El día de hoy estamos tocando los últimos temas, que es orgullo escolar, que bueno, como ustedes saben, son los chicos de tercer grado que ya están a punto, a días de irse. Y bueno, le mando antes que nada unos saludos a la Escuela Secundaria Técnica número 34 de Delegación Tláhuac en la población de Mixquic, que ya están conectados viendo a sus chicos aquí en este programa. Y bueno, vamos a iniciar por presentar a los chicos el día de hoy. ¿Nos acompañan? María. Andros. Y Liliana. Bueno, chicos, vamos a platicar un poquito. Ustedes ya son de tercer grado, ¿verdad? Claro. ¿Todos? Sí. Ok, muy bien. Platíquenme acerca desde primer año. Vamos así a hacer un retroceso en el tiempo y platíquenme un poquito acerca del primer año. ¿Cuál fue su vivencia desde que entraron, por ejemplo, lo que es el PAME? Primero que nada, buenas tardes a todos. Un saludo para todos allá en la escuela. Mucho gusto. Primero, primer año fue muy divertido, porque al principio no conocías a nadie y te sacabas de onda porque pocas personas eras a las que conocías y no sabías ni qué onda. Y solo convivías con una o dos personas, pero con el tiempo empezaste a convivir con más personas y te hiciste amigo de todo el grupo, hasta tener una buena armonía con todo el grupo. Pasaste muy buenas experiencias con todos en primer año. Y luego pasamos a segundo. Y segundo fue más divertido porque no nos preocupamos tanto por querer ser los nuevos ni porque ya nos vayamos, adiós. Ahorita en tercero ya te entra el sentimiento de, bueno, ya soy de tercero, ya hasta aquí, ya no los voy a volver a ver. Ok, ¿y ustedes qué más nos platican, chicos? De primero, en primero, ¿te acuerdas de tu primer día en el PAME? ¿Cómo fue? Ah, bueno, pues yo sí recuerdo mi primer día en el PAME. Creo que ese día llegué tarde. Y, ok. Y creo que empecé a hacer amigos desde el principio. Y no sé, creo que le empecé a hablar a un compañero de mi grupo que se llama Ricardo. Y no lo sé, de ahí empecé a conocer a Brandon y a más compañeros. Y creo que el primer año fue una experiencia nueva, porque me acuerdo que estaba súper nervioso al entrar a la escuela. Dije, no, ¿qué voy a hacer? No, ya no voy a ver a mis amigos de la primaria y todo eso. Y como la mayoría de mis amigos, mis amigos de la primaria, viven por donde yo vivo. Ok, ¿tú dónde vives? En Chalco. Ok. Pues dije, no, ya nos voy a ver. Pero empecé a socializar muy rápido con mis amigos y así, hasta formar grandes amistades ahorita. Ok, perfecto. ¿Y tú? ¿Qué nos platicas? Pues yo el primer día decía, ay no, qué nervios, o sea, no conozco a nadie, ¿qué voy a hacer aquí? Pero pues ya después, estando ahí, pues todos te empiezan a hablar y te empiezas a dar cuenta que sí empiezas a socializar y que la gente sí te habla y empiezas a ser amigos. Bueno, en primer año, cuando estuvieron tomando lo del PAME, estaban todos mezclados, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Y cómo fue de empezar a conocer a unas personitas ahí dentro de lo que es el PAME y posteriormente ya estar integrados en su grupo? ¿Sí se hizo, le siguieron hablando a los compañeritos que conocieron en el PAME o que se fueron a un grupo y ya les dejé de hablar? Se fueron a un grupo y les dejé de hablar. Yo tenía dos grandes amigas que me llevaba muy bien con ellas, fueron las primeras. Y pues entramos a los grupos y te olvidas de esas personas y conoces otras personas y a más gente y te comunicas más y te centras más con las personas que ya estabas y te olvidas de otras. En lo personal, yo me olvidé de mis primeras amigas del PAME. ¿Ustedes? Creo que yo solo les dejé de hablar porque, no sé, íbamos en diferentes grupos y como que no se cruzaban una hora en que podíamos hablar. Entonces, no sé, creo que yo solamente les dejé de hablar. Ah, sí, tan. Cada quien siguió su grupo y tan. ¿Y tú? Pues sí, igual, creo que ya no le seguí hablando. Creo que me mezclé más con mi grupo que con otras personas a las que conocí en el PAME. A pesar de que todavía convivo con ellas un poco, pero pues ya no es lo mismo. Sí, de hecho las cosas van cambiando, ¿no? Yo primero fue algo, una etapa de inicio, acoplamiento y ese tipo de cosas. En segundo, pues ya hay otra. Pero a ver, platíquenme otra cosita de primer año. ¿Cuál fue su materia que más les gustó? O algún profesor que los haya dejado marcados. Que no, este profe en primero fue muy bueno. Pues la materia que más me llamó la atención fue mi taller. Porque a pesar de que al principio se volvía un poco aburrido y tedioso, con el tiempo nos dimos cuenta de que si sabías hacer las cosas y podías seguir, era muy fácil esa materia y muy divertida,
porque no solo te centras en la cuestión de escribir, 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 sino también te aprendes ciertos procesos y aprendes a elaborar muchísimas cosas que tal vez otros compañeros no jamás van a tener esa oportunidad. Bueno, ¿y qué laboratorio es el que tú llevas? Es el taller de frutas y hortalizas. En ese taller hacemos todos los procesos como son mermeladas, néctares, mazapán y demás productos que con el tiempo dejamos de estar en lo tradicional y empezamos a realizar productos más de forma más abierta, más diversos. Empezamos a innovarlos, dejamos de hacer solo mermeladas y pues empezamos a hacer jaleas y empezamos a hacer mousse y combinábamos todo. A ver, chicos, ¿y ustedes qué más me pueden platicar de primero? ¿Alguna materia? ¿Ustedes les gustó el laboratorio o otra materia en particular? Sí, yo diría que también me gustó el laboratorio porque se me hacía interesante cómo nos enseñaban las partes de la fruta. Mesocarpio, eje central, muchas partes que eran nuevas para mí, o sea, para mí era cáscara, huesito y así. Sí, cáscara, el huesito, se come, ¿no? Ya como que tiene nombre más técnico. Y me gustó porque al principio recuerdo que nos ponían proyectos finales, que por ejemplo, en primero fue un proyecto artesanal y ya en segundo fue un proyecto industrial. El primero, que fue un proyecto artesanal, era tú elaborar un producto con, ¿cómo se dice? Con bases, o sea, casi sin ocupar herramientas o máquinas. Y ya, en segundo hicimos un utensilio que nos sirviera y fuera sustentable en el taller, que fuera relacionado con alguna herramienta o maquinaria. Muy bien. A ver, la otra compañera, ¿qué nos puedes platicar? No, pues sí, creo que básicamente es eso. O sea, talleres, la verdad es que a mí me encantaba muchísimo esa materia. Es muy divertido saber cómo puedes combinar ambas, la teoría y la práctica, porque siempre nos ponen un poco de teoría al principio de la clase, pero después vamos al laboratorio y pues es muy genial estar ahí pues realizando prácticas y que poco a poco los maestros nos empezaron a soltar hasta que llegó un punto donde nosotros solitos hacíamos las cosas y ya no necesitábamos tanto de su ayuda. Okay, es así como que cuando vas creciendo, ¿no? Primero así como que te ayuda el papagatear y luego chin, ya, te sueltan, ya córrele, ¿no? Ya, haz las cosas tú solito. Okay, me parece muy bien, chicos. De primero, tú me estabas platicando acerca de un proyecto. Ajá. ¿Ese proyecto que tenía algún nombre en específico o cómo fue que te involucraste dentro de ese proyecto? Sí, digamos que, bueno, el primero fue un proyecto técnico artesanal. Teníamos que, obviamente, realizar un producto, como ya lo había dicho, y presentarlo, a exponerlo entre nuestros compañeros, decir por qué, el qué, por qué y para qué. Y básicamente era como la inducción a darte el interés de producir algo, de tú mismo hacer lo tuyo y venderlo y como que, no sé, está muy, muy genial. Bueno, está muy padre, ¿no? Porque independientemente de que les ayudan y les enseñan el proceso de hacer las cosas, creo que ese aprendizaje que les dan en esa escuela es bueno porque más adelante, digo, independientemente de alguna carrera que ustedes lleguen a estudiar o de lo que lleguen a decidir, creo que son aprendizajes y técnicas que se les quedan y pueden poner hasta, yo conozco a gente que tiene sus producciones en su misma casa y lo producen y lo venden y de ahí sacan alguna ganancia extra. ¿Eso qué les parece? ¿Les gustaría hacerlo? Sí, está muy bien. Además, los profesores siempre nos inculcan a eso. Siempre nos han dicho, es que ustedes piensen a futuro. O sea, no simplemente se queden con lo que nosotros les enseñamos. Saquen más. O sea, ustedes pueden hacer más cosas y mejores que lo que les estamos enseñando. No simplemente se queden con eso. Además de que eso es conocimiento que se da en nuestra escuela, es el que no se da en muchas otras. Podemos decir que es una escuela de las tres agropecuarias que siguen en la Ciudad de México y que son conocimientos que se te van a quedar para ti mismo, porque podemos ir a cualquier otra escuela y nos daremos cuenta de que todo lo que le enseñan a ellos es muy diferente de lo que nosotros estamos aprendiendo mediante a la materia de tecnología, porque tener un taller en donde te enseñan a elaborar productos desde cero está muy interesante porque son procesos que se te van a quedar para toda la vida, que difícilmente lo vas a olvidar. Y en otras escuelas se enseñan cosas más técnicas, pura teoría, y está más aburrido. Bueno, ¿qué otra cosita? Bueno, vamos así como que a la parte de segundo año. En segundo año, ¿tienen algún recuerdo, alguna vivencia que nos quieran compartir? Así de, ay, yo me acuerdo cuando festejamos el Día del Estudiante, o el convivio con un profesor de tal fecha, o algo con sus compañeros. Creo que recordamos, bueno, yo recuerdo mucho
los convivios que teníamos, porque éramos de esos convivios como muy improvisados, nadie sabía organizarse y todos ahí, ¿no? Y ya, creo que llegamos a pedir muchas cosas, pero creo que en ese segundo año influyó mucho en nosotros nuestro profesor de matemáticas. Okay. ¿Era que su asesor o nada más era un profesor? No, nuestro profesor, pero él fue el que nos ayudó, porque nuestro tutor como que no... no le echaba ganas, ¿no? Sí. Y el profesor de matemáticas pues fue el que organizó nuestro convivio, creo que del Día del Estudiante, y ya, la pasamos súper bien, la verdad, con... Ese día, recuerdo que juntamos tres grupos, creo que fue tercero A, y tercero B, y tercero D, y nos juntamos y así pusimos música y bailamos, y estuvo muy bien, la verdad. Ok, entonces el profesor de matemáticas fue el como que les ayudó a organizar, a preparar. Ajá. Y unió a los grupos. Sí. Eso sí. Hasta somos, les parece muy bonito, ¿no? Bueno, se me hace algo muy padre porque no solamente los profes se quedan en un solo grupo, sino como que los tratan de integrar a ellos y también con sus demás compañeros. ¿Ustedes qué opinan? Sí, está muy bien, o sea, estábamos conviviendo todos y supone que desde el PAME todos estábamos juntos y convivíamos pues así. Y en segundo, cuando nos juntaron, era como de, o sea, otra vez todos juntos y, ¿cómo se dice? Fortalecimos más la convivencia, incluso en el grupo y en todos los terceros. Sí, algo muy interesante también fue que en segundo se dio mucho la, desde primero se dio mucha la rivalidad entre el grupo, el D y el B. Siempre se tenía la rivalidad por ese mismo hecho de el conocimiento, de cuál era mejor. Y pues hasta el momento nuestra generación es el D, porque todos los tres años hemos tenido el banderín. Ok, eso es muy bien. A ver, platícanos esto del banderín. ¿En qué consta esto del banderín en la 34? Ah, mira, cuando termina el primer bimestre, en una ceremonia, el subdirector, el director, anuncia cuál es el grupo de los tres grados, primero, segundo y tercero, que obtuvo el mayor puntaje, el mejor promedio de cada uno, y a ese se le da su banderín, el banderín de primer grado, el banderín de segundo grado y el banderín de tercero. Y por eso dice mi compañera que nosotros siempre obtuvimos el banderín y hasta ahora. Aún en la fecha lo seguimos conservando, ya es porque tenemos promedios altos en ese grupo, muchas personas destacamos. Y las que están muy bajas de calificaciones, las personas altas los tratamos de apoyar para que el promedio del salón suba. Ok, me parece perfecto. Bueno, chicos, estos ya me platicaron un poco de primero, algo de segundo. ¿De segundo alguna materia que les haya gustado? Creo que, no, bueno, a mí me resultó fácil, sencilla, algo física y mucho historia. Como que ya fueron las materias nuevas, porque en primero teníamos geografía y... Como en primero otra. Son unas materias, en segundo son otras, sí, y tercero cambian son las materias de, cuando va subiendo de grado. Y en segundo nos divertíamos mucho con física. Creo que fue una materia muy, muy divertida, más por el profesor. Como que siempre nos llegó a tratar muy bien y nos explicaba mucho, no sé, en velocidad, el tiempo. Su forma de enseñanza no nada más era teórica ni sosa, sino al contrario, aparte de ser teórica, obviamente los llevaba al laboratorio para lo práctico, ¿no? Y lo práctico lo hacía mucho más divertido, ¿no? Sí. Ok, muy bien, chicos. Vamos a pasar ahora sí a tercero, a esta última etapa, que es en la que están ahorita. Ya están a unos días de irse los compañeros de esta escuela. Pero platican un poquito de todo lo que es, ha sido y va a ser para ustedes tercer año de secundaria. Yo, por ejemplo, soy una integrante de la escolta de esa escuela, que la escolta fue a concursar en su primer concurso en la escuela 27, si no me equivoco, tuvo el segundo lugar. Y en su último concurso no pasó por motivos X, pero es muy bonito formar parte de la escolta porque destacas y te das cuenta de muchas cosas, de que no solo todo... Te das cuenta de cuántas personas tienen el mismo promedio que tú y cuántas personas quieren entrar al igual que tú, y que te seleccionen a ti te sientes muy afortunado. Yo recuerdo que en segundo entré a un concurso de proyectos patrocinada por la señora Carla Willock. Ese proyecto me impactó mucho porque llegó hasta la cuarta fase, que fue una excursión al San Miguel de Allende. Nos quedamos 3 días allá. Una fase antes fuimos al Nevado de Toluca. Fue muy impresionante ver esas cumbres y escalarlas, se disfruta. Lamentablemente la escuela no terminó el proyecto, se quedó hasta ahí, pero ese proyecto se sigue dando y no lo olvidamos.
ese proyecto seguimos desarrollándolo y ya no lo vamos a olvidar. Me gustó mucho ir a esas excursiones de ese tipo. O sea, y aparte son como unas experiencias inolvidables, ¿no? O sea, dices, yo me acuerdo, vas a platicar, yo me acuerdo que la secundaria iba y concursé y me llevaron aquí, me llevaron allá. Entonces es muy bonito y como dices tú, bueno, a lo mejor ya no lo van a terminar ustedes, pero creo que también ustedes dejan su aprendizaje para las próximas generaciones y sus próximos compañeros, ¿no? Que vienen para que también ustedes se involucren e inviten a sus nuevos compañeros a que formen parte dentro de estos proyectos, ¿no? Bueno, ¿en tu escuela hay otros proyectos aparte de este? Bueno, sí, creo que se desarrollan los propios. Creo que cada taller desarrolla proyectos mini, pequeños, pero sí son proyectos que desarrolla cada grupo. Como que cada grupo tiene su área, bueno, agricultura, ganadería y todas esas áreas, desarrollan proyectos para mejorar su rendimiento. Y creo que nosotros hemos desarrollado varios proyectos que igual no son eficientes. Por ejemplo, antes... Un ejemplo, innovamos un proceso que fue mazapán. Antes lo picábamos en tablas y ahorita fuimos experimentando y vimos que se puede hacer en licuadora más rápido y sale mayor producción. Y de hecho eso es lo que se está basando el tercer año en un proyecto que es de innovación. El profesor Edgar Medina Brito nos está asesorando para llevar a cabo un nuevo producto y comercializarlo. De hecho, apenas hace unos 2 meses se tuvo lo que fue una expo de mermeladas. En nuestro salón, cada persona realizó su mermelada. Una mermelada que fue más allá de la tradicional de fresa, de mango. Por ejemplo, yo hice una de piña coco con toques de nuez, que supo muy rica. Tuvimos mermeladas desde mermelada de jitomate, mermeladas de mango con fresa, muchas mermeladas combinadas, combinando varias frutas. Y gracias a la ayuda de los profesores, ellos nos orientaron y nos enseñaron a hacer desde la etiqueta y la información nutrimental de nuestra mermelada que realizamos hasta presentarlo. Ok, eso es algo muy padre, ¿no? Porque como les digo, o sea, no solamente los profes les dan la teoría de, ay, es así y así, sino al contrario, ¿no? O sea, les dicen, venga chicos, vamos a colaborar en esto, vamos a ponerlo en práctica. Y ustedes, yo creo que al ponerlo en práctica se dan cuenta que realmente es algo padre, algo rico y algo productivo. Y como les dije, o sea, algo que ustedes a futuro pueden hacer, producir en su casa y venderlo hasta con las tías y los familiares y ese tipo de cosas, ¿a poco no? Sí. ¿Y qué les dice a sus papás? Así, no, hijo, y si estudias o no estudias, a mí me pones mi tiendita de mermeladas, órale. Muy bien, chicos, ¿qué otra cosa me puede platicar de tercero? ¿Algún recuerdo de este último grado? ¿Algún, no sé, un festival que se acuerden? O no sé, de algo que hayan vivido ustedes como grupo, no solamente ustedes tres, sino su grupo en general. Creo que nuestro grupo en general ha vivido varias cosas juntos. Creo que somos uno de los mejores grupos y hemos tenido ciertas accesibilidades a distintas cosas. Por lo regular, nosotros estamos en los festivales del Día de las Madres y así. Y este año bailamos danzón. Nos asesoró la profesora Anabel. Y okay. La verdad, pues bailó todo el grupo. La verdad, nos salió muy bien. Y fue como muy bonito estar ahí porque todos estábamos bailando y convivimos. Y por ejemplo, de hecho desde un año antes fue cuando también bailamos. Y ahí bailamos un baile típico, no recuerdo bien de qué Jalisco. Región fue de Jalisco. Jarabe Tapatío. Fue Jarabe Tapatío. Y creo que nuestro grupo ha impulsado varias cosas muy bonitas, ¿no? Bueno, esto de así, platíquenme, ya se nos está acabando el tiempo, tenemos 5 minutos nada más, chicos, pero platíquenme así súper rapidísimo de este baile, de esto de los bailables que me están platicando, ¿qué es, un taller de danza o algo así o qué es? No, es nuestra asignatura de danza, de artes, es okay. Con énfasis en danza, y pues la maestra nos hizo la invitación al grupo de que si queríamos bailar en el festival, y pues todo el grupo aceptó, y pues entonces se vio muy bonito el baile porque estábamos muy bien organizados, y pues era el danzón, era como que guau, algo que no habíamos visto nunca y que era, pues, estuvo padre. Algo nuevo. Sí, algo nuevo. Y aparte, independientemente de que sea, no, o sea, a lo mejor no es un género actual, sino como dicen, es un danzón. Pero está padre que hasta los mismos profesores o su profesora los haya involucrado para que el danzón les haya gustado bailar.
Sí, de hecho fue mucho el impacto que nos dijo la profesora. Pues si gustan bailar, pues se les da esa invitación de querer bailar danzón. Y el danzón, pues a pesar de ser un baile que ya se está volviendo arcaico, tiene muchas formas positivas. Es un baile muy despacio, que todos lo vemos como que es el baile de los abuelitos, pero en realidad no. También es baile para jóvenes, para adultos, para niños, para todos. Okay, está bien, chicos. Ya estamos cerrando el programa, ya nos están diciendo que ya se acabó el tiempo, pero bueno, antes de despedirnos quisiera que ustedes, chicos, me dijeran algo principal. ¿Ustedes qué es lo que se llevan de su escuela y qué es lo que ustedes le dejan a ella? Yo creo que nos llevamos mucho la enseñanza que nos dejan los profesores. Tanto profesores, tanto como compañeros. Porque, por ejemplo, bueno, yo en lo personal admiro mucho a un profesor. Bueno, a mis profesores de taller los admiro mucho porque creo que nos han impulsado demasiado. Y más que nada porque la escuela es técnica. Creo que eso es un punto bueno para, en cambio, con las escuelas de urna, porque nosotros tenemos talleres y tenemos varias actividades extras que nos hacen desempeñarnos. Nuestra escuela es de tiempo completo, pero aún así creo que vale la pena ir de 7 de la mañana a 3 de la tarde para llevarte algo extra. Y en lo personal, creo que los profesores son los que más enseñanzas te has dejado, porque, por ejemplo, mi profesor de matemáticas, que nos da ahorita en tercero, creo que, bueno, la verdad nos simplifica mucho las cosas y nos las hace ver más fáciles. De hecho, él nos ha apoyado para elevar más el promedio del grupo y, en general, creo que es muy bueno. Pues básicamente yo me llevo todo eso, todos esos conocimientos y experiencias que he adquirido durante estos 3 años, que ahorita pues ya casi se presenta un examen importante, y creo que básicamente es eso, o sea, las experiencias, los conocimientos que he adquirido a lo largo de estos 3 años. Yo, por ejemplo, me llevo no solo los conocimientos, sino la forma en que aprendí a convivir con muchas personas, no solo con profesores, sino también con compañeros, amigos y todas las travesuras que hicimos en esos años, buenas, malas, que fueron muy buenas y son recuerdos que se van a quedar para toda la vida. Y yo creo que después, en unos 10 años más, me voy a acordar de todo ello. Muy bien, chicos, aparte, pues independientemente de todos los buenos recuerdos, momentos, vivencias, experiencias y aprendizajes que se llevan dentro, bueno, que se llevan de la escuela, yo creo que ustedes también le dejan parte de su vida a ella, ¿sí no? Sí. Todos sus conocimientos y lo que ustedes le pudieron compartir, que ustedes ya están en tercero, a otros compañeros. Bueno, chicos, cerramos el programa, pero como ustedes saben, no nos podemos ir sin antes mandar nuestros saludos, como cada programa. A ver, chicos, ¿a quién le quieren mandar sus saludos? Yo le mando saludos a todos mis amigos y a algunos profesores que son muy importantes para mí, desde aquí, desde DGSTV, para la 34. Yo le mando saludos a mi compañero Emiliano, a mi compañera Andrea, a todos mis compañeros y mi grupo de amigos en especial. También a mi profesor José Luis Yedra. Yedra. Okay. Y creo que más que nada quiero darles también las gracias a mis profesores por soportarme, porque sí, yo soy como uno de los desastrosos y no lo sé, creo que me han soportado, pero aún así creo que he dado lo mejor de mí y no sé, me llevo grandes experiencias de esta secundaria. Okay, dices desastroso, pero creo que con buenas calificaciones y todo eso para que los profesores sí hayan decidido que estés aquí con nosotros. Sí, sí. A ver, y por último, pues saludos a todo el grupo tercero D, saludos a mis amigos, mis amigas, y pues sí, saludos a la 34. Bueno, chicos, nos despedimos. Yo soy Leslie Flores, gracias por acompañarnos en este programa de nuestros alumnos. Recuerda que estás aquí en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. Y bueno, ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 34. Otra vez, chicos.